Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos, Estrella Galicia 0,0 y el equipo McLaren vuelven a unir fuerzas en la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, esta marca cervecera española vuelve a transformarse en la cerveza oficial de la escudería McLaren de Fórmula 1, recordando su grande momento y a la casa con nuevos logros juntos. Y bueno, recordemos que antes era auspiciador de escudería Ferrari. Ahora, como estuvo ahí Carlos Sainz Jr. En ese equipo, de hecho sigue estando ahí Carlos Sainz Jr. en escudería Ferrari, pero ahora escudería Ferrari cambió a Estrella Galicia 0,0 por la cervecera que es de su misma nacionalidad, o sea, Peroni, por este como su cerveza oficial. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, la marca cervecera Estrella Galicia 0,0 y el equipo McLaren están de enhorabuena para anunciar que van a volver a unir fuerza a la Fórmula 1, recuperando el vínculo que hasta hace poco unió a la marca de alimentación española con el conjunto británico. Y bueno, una asociación enmarcada en un momento de bonanza en Fórmula 1 que ambas partes esperan recuperar con nuevos y ambiciosos proyectos. Y bueno, como sabemos, la marca cervecera sin alcohol de la empresa cervecera española Hijo de Rivera SAU se incorpora al desafío del equipo McLaren en la Fórmula 1 en calidad como la cerveza oficial del conjunto británico, la máxima categoría del automovilismo internacional, luciendo sus emblemas tanto en los trajes antiflamas y demás equipamiento tanto de su piloto oficial es el inglés Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, como en el próximo coche de Fórmula 1 que prepara el equipo domiciliado Unwalking para la nueva temporada 2024 de Fórmula 1. Y bueno, hay que destacar que en el pasado Estrella Galicia 0,0 y el equipo McLaren fueron socios en un momento crucial para el mítico conjunto inglés en una temporada 2019-2020 que supieron el inicio de una recuperación reseñable del conjunto domiciliado Unwalking, dejando atrás oscuras temporadas para recuperar la garra que le caracterizó en el pasado. Y bueno, memorable fue el regreso al podio del equipo McLaren con la tercera posición de Carlos Sainz Jr., quien era ahí su auspiciador en el circuito Interlagos, así como celebración con todo su equipo oficial y la presencia de Estrella Galicia 0,0 para brindar por un podio que llegó con retraso, aunque quizá por esa misma razón fue más especial y mucho más hoy día. Se sigue recordando aquellas imágenes emotivas de unión entre el personal de la marca McLaren. Y bueno, sin embargo, este no fue el único momento destacado de esta asociación, con más podios y casi una victoria a lo largo de la temporada 2020, en la que McLaren finalizó como el tercer conjunto en la clasificación de constructores, culminando una importante recuperación y certificado de su buen trabajo. Y bueno, ahora en esta temporada 2024, que comenzará ahora en marzo, McLaren vuelve a la zona noble de la Fórmula 1 luego de haber dejado atrás la inestabilidad que supuso al principio el cambio de era en la máxima categoría del deporte motor. Y bueno, así, luego de una prolífica segunda mitad de la reciente temporada 2023, el conjunto domiciliado Unwalking se consolidó como uno de los principales equipos candidatos a desafiar el nuevo estatus que trajo consigo el nuevo reglamento. Y bueno, un nuevo reto al que la marca McLaren llega con un prometedor monoplaza, una excelente alineación de pilotos oficiales y una amplia cartera de socios con Estrella Galicia 0,0 como la cerveza oficial del equipo Papaya, un ansiado regreso que ambas partes celebraron. Estamos encantados de dar la bienvenida de nuevo a Estrella Galicia 0,0 a la familia McLaren Racing. Disfrutamos de una asociación fantástica a lo largo de 2019 y 2020 y es genial continuar ahora nuestro viaje juntos.
Estamos entusiasmados con la próxima temporada y con aprovechar el impulso positivo que hemos tenido el año pasado. Y será fantástico compartirlo con Estrella Galicia 0,0 a nuestro lado. Eso establecía Matt Dennington, quien es el director ejecutivo de asociaciones y aceleración de McLaren Racing. Y bueno, como parte de nuestro proceso de internacionalización, contar con grandes socios es un factor clave para el éxito. McLaren Racing y Estrella Galicia 0,0 no solo comparten valores comunes como la autenticidad, la artesanía y la innovación, sino también un fuerte espíritu de diferenciación y actitud inconformista en todo lo que hacen. Estamos encantados de empezar un nuevo capítulo en nuestra andadura en la F1 con los colores de la papaya y estoy seguro de que tendremos grandes cosas por las que brindar. Por las que brindar durante la temporada. Eso agregaba por su lado José Cabanas, que es el director de marketing de esta marca cervecera. Y bueno, y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.